Baliarda. Vida con salud. Baliarda presenta su producto DAPAX, dapagliflozina, poder cardiorrenoprotector. DAPAX está ampliamente recomendada por guías internacionales en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. DAPAX inhibe al cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, reduciendo la reabsorción de glucosa a nivel renal y favoreciendo su eliminación junto con el sodio a través de la orina. Dapagliflozina en la insuficiencia cardíaca redujo en forma significativa el riesgo de causa de muerte cardiovascular y las hospitalizaciones en pacientes con fracción de eyección reducida y en pacientes con fracción de eyección levemente reducida o preservada, confirmándose además que fue efectivo en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 60%. Dapagliflozina actúa en forma independiente de la insulina y de la insulinoresistencia. Redujo en forma significativa la hemoglobina glicosilada en monoterapia o terapia adyuvante sin el riesgo de hipoglucemia. Dapagliflozina previno el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica con o sin diabetes. DAPAX provee significativa reducción de la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca, mejora la calidad de vida y reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, mayor control glucémico independiente de la secreción de insulina y de la insulinoresistencia, evita la progresión del deterioro de la función renal en pacientes con y sin diabetes. Cómoda posología, una toma diaria con o fuera de las comidas. Presentaciones por 30 comprimidos que asegura un mes de tratamiento. DAPAX, dapagliflozina, poder cardiorrenoprotector. Baliarda, vida con salud. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este webinar. Que está enmarcado dentro de las actividades del Minicom Federal de la región NEA. Y en ese sentido, y un poco lo que ustedes vieron en los videos anteriores, queremos agradecer al Laboratorio Baliarda, que viene acompañando desde hace varios años este tipo de actividades científicas en relación con todos los Minicom Federales de la Federación Argentina de Cardiología. Y es por eso que hoy estamos aquí con un amigo que además va a ser el disertante de esta charla, que es el doctor José Silveira. El doctor José Silveira, como ustedes saben, es un médico cardiólogo, es subjefe del Departamento de Internación del Instituto de Cardiología de Corrientes, es vicepresidente del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología y es el jefe y coordinador de la Clínica Ambulatoria de Enfermedad Cardiovascular asociada a la diabetes. El doctor José Silveira nos va a hablar del rol del ISGLT2 en el continuo cardiovascular, que creo que es un tema extremadamente interesante porque en general se toca en cada uno de los contextos cardiovasculares, pero en este caso él nos va a hacer como un resumen de en los diferentes niveles en los cuales los ISGLT2 han demostrado beneficios en términos de eventos cardiovasculares. Así que José, te escuchamos. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por invitarme a dar esta charla, básicamente que es un resumen de los aspectos más generales, sin entrar en detalles muy particulares sobre los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Agradecer obviamente el apoyo del laboratorio que tiene con la Federación Argentina de Cardiología para poder
establecer este contacto y poder discutir este grupo de fármacos tan maravillosos y que tanta información nos traen permanentemente. Son mis conflictos de interés. Esta es la agenda. Vamos a hablar un poco de introducirnos sobre los cotransportadores, sobre los receptores y la inhibición de estos receptores o de estos cotransportadores sobre glucosa. Establecer los diferentes escenarios clínicos, siempre teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene su situación particular, pero todos tienen algunas condiciones generales que comparten. Establecer algunos puntos de seguridad y con unas conclusiones que vamos a sacar. No podemos hablar de los SGLT2 sin tener en cuenta que son receptores, que son transportadores que se encuentran en el riñón y establecer el rol que tiene el riñón en el metabolismo de la glucosa. Entender que la glucosa, este monosacárido que es esencial para el metabolismo y que es esencial tanto para los procesos de balance energético como positivos como negativos. Entender que nosotros consumimos glucosa, pero también la generamos, que nosotros las utilizamos la glucosa, que el órgano que más utiliza es el cerebro, y que nosotros, que el riñón, que tiene la capacidad y tiene la virtud de intentar ser el ahorrador e intentar tratar de guardar toda esa glucosa que es secretada y tratar de volver a ser reutilizada para la producción de energía. Por lo tanto, el riñón juega un papel fundamental, dado que probablemente todo lo que nosotros ingerimos es reabsorbido en igual medida por el riñón, que utiliza diferentes mecanismos, que esos mecanismos, como mostraron en el video, son independientes de glucosa, que ese umbral de absorción muchas veces ocurre independientemente de que el paciente tenga un estado de hiperglucemia, ya que se corre la curva a la derecha, que a pesar de tener valores altos de glucosa, el paciente va a intentar seguir absorbiendo hasta cierto punto que agota esa upregulation de los receptores, que cuando se agota empieza a haber glucosuria, que esto es continuo con el valor de glucosa, pero que siempre el riñón va a tener a ahorrar y a intentar volver al organismo toda la glucosa filtrada. Los SGLT2 son un grupo de receptores. En este caso, el SGLT2 que se encuentran en el riñón son el 1 y el 2. El cotransportador sodio-glucosa tipo 2 utiliza el sodio, que utiliza un gradiente de concentración, lo utiliza como cotransportador para poder ingresar desde el túbulo a la célula y desde la célula hacia el nuevamente volverlo al plano, utiliza el GLUT2, que no utiliza un cotransportador, pero utiliza un gradiente de glucosa, y si el sodio vuelve a la circulación a través de la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, el SGLT2 necesita, la glucosa necesita el cotransportador de sodio para poder reabsorber ese exceso de glucosa, o esa glucosa, perdón, que es filtrada a través del glomérulo. Por supuesto, el tipo 2 se encuentra en el riñón, en el segmento S1. En cambio, el SGLT1 se encuentra también predominantemente en el intestino y tiene relación con la absorción de glucosa que ocurre en el intestino cuando nosotros comemos, que tiene alta capacidad y baja afinidad, o sea, el 90% de la reabsorción de sodio está. De glucosa está determinado por el receptor tipo 2 en el riñón, pero hay un 10% que está relacionado con ese receptor de tipo 1. Tener en cuenta que de los 180 gramos que nosotros filtramos o intentamos filtrar, parece más o menos como lo mostré recién, prácticamente dijimos que el 90% se lo absorben por estos receptores. Entonces, actuando sobre estos receptores es donde más efecto glucosúrico vamos a tener. Y más dador de sodio y de glucosa, más dador de sodio al túbulo contorneado distal, y más glucosuria vamos a tener cuanto más inhibimos este receptor tipo 2 por sobre el receptor tipo 1. Tener en cuenta que más o menos un 40% de ese 180 gramos de glucosa va a ser bloqueada su absorción cuando nosotros inhibimos este receptor tipo 2 con algún fármaco que lo inhibe.
porque hay varios mecanismos de escape. Entonces, este grupo de fármacos se investigó en todo el continuo cardiovascular, inició en la investigación en diabetes, después, a medida que se fueron encontrando los hallazgos positivos, se fue avanzando en la diabetes y en la enfermedad cardiovascular, en la diabetes y en la enfermedad renal, en la insuficiencia cardíaca. Si bien son entidades que se presentan en tiempos diferentes o todas juntas, probablemente la diabetes haya sido el inicio de este hallazgo, pero a partir de ahí, teniendo en cuenta que el 30% de los pacientes o uno cada tres va a desarrollar insuficiencia cardíaca, se magnificó su utilidad en los pacientes diabéticos más insuficiencia cardíaca. Después, en la insuficiencia cardíaca independientemente de diabetes. Teniendo en cuenta que cuando nosotros le agregamos insuficiencia cardíaca al paciente diabético tiene una evolución mucho peor, que la mortalidad progresa sustancialmente y que cuando le agregamos la insuficiencia renal a este contexto termina siendo una situación bastante compleja y bastante nefasta para el paciente que desarrolló estas entidades en forma conjunta. La asociación de las tres condiciones es frecuente y es progresiva en el tiempo. Va a depender de nuestro hallazgo clínico, identificar los diferentes momentos de la patología. Entonces, el primer hallazgo o la primera utilización de este fármaco fue en la población diabética por el mecanismo de acción que tenía. Primero, tener en cuenta que nuestra población diabética tiene una prevalencia muy alta, que alrededor del 12%, esta es la encuesta. En la última encuesta de factores de riesgo, pero podríamos establecer que dependiendo las publicaciones, podríamos estar entre un 9 y un 10% de la población en Argentina que es diabética. Que hay diferentes fenotipos, a mí esta clasificación me gusta bastante, pero que englobamos la insulinoresistencia o la adiposopatía relacionada a la diabetes en un porcentaje muy alto, 40-70%. O sea, el diabético que nosotros nos ponemos, encontramos en el consultorio la mayoría de las veces está asociada con la adiposopatía, pero por casi la mitad de ellos también está asociada con la enfermedad cardiovascular, independientemente de la adiposopatía. Entonces, focalizar nuestro tratamiento a la enfermedad cardiovascular, a la inflamación o la aterosclerosis, focalizar nuestro tratamiento a la obesidad, hace que en estos grupos de fármacos, ya sea los inhibidores de SGLT2 como los agarros GLP-1, tienen que tener un rol fundamental en el tratamiento del paciente diabético. Más aún teniendo en cuenta que el 40% de nuestra población diabética tiene un evento cardiovascular, lo dijo el registro CAPTUR, publicado en el 2022, que la mayoría de los pacientes tienen enfermedad cardiovascular de origen aterosclerótica, con un porcentaje disímil en este caso, con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, que en este caso podría ser alrededor del 5%, a diferencia de lo que ocurre o por ejemplo, en otros registros, como la Sociedad Argentina de Cardiología y demás, con esa prevalencia un poquito más, una prevalencia del 16%, dependiendo de cómo se diagnostica, que lo vamos a tocar más adelante. Entonces, poniéndonos en contexto, el paciente diabético tiene probablemente un 40% ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, que el paciente diabético tiene mayor mortalidad siempre por mortalidad por enfermedad coronaria, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular total, mortalidad por todas las causas, siempre el diabético tiene una condición de riesgo superior. Cuando nosotros leemos inclusive algunas guías actuales del manejo del tratamiento, la indicación de este grupo de fármacos viene de la mano del evento cardiovascular y decimos, bueno, aquel paciente que tiene un evento cardiovascular, o sea, un continuo cardiovascular ya con el evento, tiene indicación formal de este grupo de fármacos, o cuando tiene insuficiencia renal, o cuando tiene insuficiencia cardíaca. Ahora bien, cuando nosotros esperamos el evento cardiovascular, ya el paciente pierde una cantidad de años importantes de vida. Sino, históricamente dijimos, bueno, la diabetes es como tener un infarto equivalente en cuanto al riesgo. Y en realidad no es así, no es lo mismo ser diabético, no es lo mismo ser diabético que tener un infarto. Porque la tasa de complicaciones y la muerte cardiovascular es mucho mayor, por supuesto, si nosotros le vamos agregando un evento cardiovascular. Es por eso que nosotros es fundamental que identifiquemos no solamente el paciente que tuvo un evento, para iniciar este grupo de fármacos, sino aquel que tiene mayor riesgo, simplemente para cuidar el sistema de salud, pero tenemos que empezar a identificar y utilizar los scores de riesgo para decir que este paciente va a tener un evento y no voy a esperar que se infarte, no voy a esperar que tenga una insuficiencia cardiovascular para decidir poner un grupo de fármacos que tiene protección cardiovascular. Entonces, por eso,
que podemos utilizar un montón. Este es el del año pasado, publicado en la Guía Europea de Cardiología, donde modifican algunos puntos la forma de estratificar que tenía previamente, pero en general es bastante parecido. Ya si tiene un evento cardiovascular, si tiene renal o tiene más de tres lesiones de microvasculares. Pero si no tenemos eso, aunque sea, podemos utilizar los scores que tenemos a mano, por ejemplo, el que la Organización Mundial de la Salud 2008, donde nos pone en una categoría B para la Sudamérica, además, pero simplemente intentar con las formas que tenemos, con scores más complejos o con scores más simples, estratificar de alguna manera quién paciente que es diabético, que todavía no tuvo un evento. Porque es fácil cuando ya lo tuvo, cuando ya tiene el accidente cerebrovascular puesto, cuando tiene un infarto donde tiró la función ventricular o cuando desarrolló insuficiencia cardíaca, está todo más claro. Ahora bien, cuando todavía no está clara esa situación, hay que identificarlo para tratarlo y para tratar de que el evento sea lo más lejos posible. Porque nosotros por ahí entramos en la discusión histórica de que si nosotros tratábamos, por ejemplo, la diabetes en forma intensiva, los eventos macrovasculares no se modificaban. Y solamente los microvasculares. Y eso vino de la mano de los hallazgos de LUCA-PDS, del ACO, de las VANG, o estudios de veteranos, donde el tratamiento intensivo utilizó la métrica de hemoglobina glicosilada para definirla, pero utilizaron poca estratificación de riesgo para ver quién sí tenía la necesidad de ser manejado en forma muy intensiva. Y el otro punto, no solamente la falta de estratificación en este grupo de trabajos, sino con qué se descendió la hemoglobina glicosilada. Se descendió con sulfonilureas, se descendió con insulina. Y sabemos que son situaciones que en pacientes de mayor riesgo cardiovascular existe la posibilidad de que el beneficio que podría tener controlarlos metabólicamente de forma más estricta se va perdiendo por todos los efectos adversos que tenían ese grupo de fármaco. Es por eso que ese concepto de tratarlo en forma intensiva no modifica, como ocurrió en el ACOR, aumenta la tasa de eventos cardiovasculares, es pensado en forma incorrecta porque depende básicamente de con qué lo bajemos y hacia dónde queremos llegar y en qué grupo de pacientes queremos definir este grupo, esta situación. Entonces, no es SGLT2. Primeramente, antes de la evaluación o su utilidad en pacientes con enfermedad cardiovascular, fueron evaluados si eran metabólicamente útiles. Sabíamos que descendían 1% más o menos la hemoglobina glicosilada, dependiendo de qué grupo o con qué grupo los asociemos. También sabemos que tenía un descenso de peso por esas 300 kilocalorías que pierde, un descenso de peso importante, no extremadamente significativo, para alrededor de 2-3 kilos. También sabíamos que disminuía la presión arterial en población general diabética medicada con otro grupo de fármacos, alrededor de 5 milímetros de la sistólica y un poco menos de la diastólica. Pero también sabíamos que tenía este grupo que eran seguros inicialmente para bajar la hemoglobina glicosilada. En ese momento, con los estudios de APA-04 y demás, que evaluaban exclusivamente puntos finales metabólicos en pacientes diabéticos, eran un grupo de fármacos que todavía eran ciertamente resistivos por el tipo de mecanismo de acción que tenían y algunas situaciones como posibilidad de dilatación o algunas infecciones genitales. Pero era un grupo de fármacos que claramente era seguro porque que no generaban hipoglucemia. Y ese es un punto crucial y es un punto que en el paciente con patología cardiovascular es de extrema importancia. Allá por el año 2008, el doctor Nissen publica ese metaanálisis que nos dijo que las tiazolinidonas, especialmente rosiglitazona, tenían un aumento de la tasa de eventos cardiovasculares. Es por lo tanto que a partir de ahí la FDA pidió seguridad cardiovascular para todos los grupos de fármacos hipoglucemiantes. Y es a partir de allí donde nos dimos cuenta que había un grupo de fármacos que lograban bajar la hemoglobina glicosilada, que lograban disminuir algo de peso, que lograban bajar algo la presión, que eran seguros, pero que además tenían resultados cardiovasculares beneficiosos. El primero de ellos probablemente o fue dentro de este grupo de fármacos el EMPA-REG. Si nosotros vemos el EMPA-REG con empaglifosina en pacientes que buscaba seguridad cardiovascular en pacientes diabéticos por el pedido de la FDA. EMPA-REG
y el de Declerc Timi 58, EMPA con empaglifosina, Declerc con dapaglifosina. ¿Y qué nos dijo esto en población diabética? ¿Sí? Que con mayor riesgo cardiovascular, en algunos casos con factores de riesgo predominantemente, como en el estudio de Clerc, y con más eventos cardiovasculares ya preestablecidos en el estudio EMPA-REG, que en el punto final primario, la empaglifosina en pacientes de más riesgo tenía una reducción significativa del 14% del MACE, y no significativa con DAPA en población que tenía predominantemente factores de riesgo. Se buscaba seguridad y de golpe nos encontramos que encontramos algunos puntos a favor de beneficio cardiovascular más allá de la seguridad. Y cuando lo separamos en especial con dapaglifosina, cuando nosotros separamos los MACE y ponemos muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca, vemos que ahí sí la reducción inclusive en pacientes que tenían factores de riesgo y no tenían evento cardiovascular preestablecido previamente, había un beneficio significativo del 17%. Por lo tanto, pacientes que eran más sanos, inicialmente que nosotros en nuestro consultorio lo tomamos como pacientes que tienen diabéticos con otros factores de riesgo asociados, tenían una reducción significativa darle dapaglifosina del 17%. Entonces, allí que inclusive vemos que cuando separamos insuficiencia cardíaca o internaciones, hospitalizaciones, esa reducción ya pasó al 27%. Pero agregado a esto, aparecen los puntos finales renales, donde en pacientes que habitualmente nosotros tratamos de otra manera y con otro grupo de fármacos, lográbamos una reducción del 47% en un punto final que es de especial interés en una población diabética, dado el porcentaje tan amplio que tienen fallo renal y que progresan a la insuficiencia renal. Y también nos dimos cuenta que cuanto más grave eran los pacientes o más eventos tenían o en peor estado estaban, el beneficio era inclusive mayor. Pasó con el CREDE, con tasa con canaglifosina, con tasa de filtración glomerular mucho más baja. Pasó con EMPA-REG, dijimos eventos cardiovasculares predominantemente. Y pasó con Declerc y Canvas, que tenían factores de riesgo predominantemente. Todo el continuo cardiovascular del paciente diabético tuvo beneficios, más beneficios en pacientes más riesgo, en especial con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles fueron los mecanismos que podrían haber explicado esto en esta población diabética? Bueno, un montón. Dentro de eso están el cotransportador sodio hidrógeno tipo 1 que está en la mitocondria. Recordad que la mitocondria es la organela fundamental para el metabolismo y que su protección con la reducción de la porosidad o de la producción de radicales libres y esa cadena de oxigenación que tiene, tiende a brindar una disminución inclusive en la apoptosis, una disminución en evolución de la autofagia, una reducción también en otras condiciones que habitualmente no la vemos, que son situaciones exclusivamente de utilización de energía a través de la beta oxidación en los cuerpos cetónicos, como el músculo cardíaco sabemos que es que la utiliza y la requiere. Por lo tanto, los mecanismos son varios, son múltiples, condiciones de carga, de precarga, de poscarga y demás. Es por eso que estos hallazgos nos hicieron pensar que en población diabética que tenían factores de riesgo o que tenía un evento cardiovascular establecido, la insuficiencia cardíaca pareció ser una de las estrellas más importantes que mostró la reducción del MACE total. Es por eso, y teniendo en cuenta la gran prevalencia de la insuficiencia cardíaca, es fundamental que nosotros entendamos que hay que diagnosticarlo. Cuando nosotros vemos que la insuficiencia cardíaca se diagnostica en forma subóptima, a pesar de que es la mayor causa de internación después de los pacientes que tienen más de 65 años, que están claros los criterios diagnósticos, pero en algunas poblaciones y en especialmente en algunos estadios, la insuficiencia cardíaca es subdiagnosticada. En estadios iniciales de la enfermedad, pero también en aquellos pacientes que tienen inclusive fracción de eyección preservada, preestableciendo que la fracción de eyección es el único punto que nosotros tenemos que tomar para establecer que el paciente tiene un daño de
de muscular que podría llevarle al desarrollo de la enfermedad. Entonces, en el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, luego de aquel hallazgo del Paradigm con los ARNI, inicialmente eran fármacos estudiados para hipertensión, que empezaron a desarrollarse para insuficiencia cardíaca y que lo pusieron en la triple terapia ya por el 2016. Ya luego de estos hallazgos, se empezaron a evaluar la terapia con SGLT2 para pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es ahí donde se publican, voy a mostrar dos, el DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce, que eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor del 40%, que fueron randomizados en empaglifosina en un grupo, en uno de los grupos y en el otro en el DAPA en H Heart Failure con DAPA lifosina, 10 miligramos o 10 miligramos de cada una, y en poblaciones similares, hallazgos similares. Reducciones de los MACE mucho más significativas, entre un 25-30% para un grupo, 40% para otro grupo en el punto final combinado. Entonces, ahora ya sabíamos que teníamos pacientes diabéticos, que teníamos una reducción de los MACE cuando el riesgo era superior, y ahora en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca independientemente de la diabetes, ya el beneficio de estos fármacos logró tener una significancia aún mayor. No solamente en los MACE total, por ejemplo en el DAPA Heart Failure, cuando vemos el empeoramiento de insuficiencia cardíaca, ya ese MACE, esa disminución fue más significativa del 30%, y la muerte por causa cardiovascular, ya también ese MACE fue una reducción del 18%. Inclusive en mortalidad por todas las causas. Entonces, siguiendo con este hallazgo y siguiendo con los hallazgos previos, los puntos finales renales fueron fundamentales y los hallazgos de los puntos finales renales son fundamentales en la actualidad, dado que hay una reducción inclusive más significativa que el resto de las cuestiones. Una reducción de alrededor del 40%, en este caso del 34, del 44%, de los puntos finales renales utilizando DAPA lifosina. Y todos estos beneficios, como dije anteriormente, es independientemente de que el paciente sea diabético o no, y es independiente de que el paciente tenga un buen o un mal control de morfina encapsulada. O sea, no caer en especial en los diabéticos que solo son o solo debemos utilizar a aquellos pacientes que tienen una hemoglobina encapsulada arriba de 7 como una condición sine qua non para poner el fármaco. Ahora bien, el paciente que tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o que tiene enfermedad cardiovascular, independientemente del valor de hemoglobina glicosilada, sabemos que en este caso la DAPA-lifosina tuvo un beneficio significativo. Y es relevante el hallazgo que tenemos, en especial en la muerte arrítmica. ¿Por qué? Porque probablemente se ha explicado estos hallazgos por la disminución del desarrollo de hipoglucemia y por algunos efectos exclusivamente intramiocárdicos y de potenciales eléctricos que podrían disminuir la muerte de tipo arrítmico. Ahora bien, quedaba un punto más por dilucidar, qué pasaba con ese otro grupo de pacientes que prácticamente no tenemos ninguna evidencia de qué fármacos podrían ser útiles para lograr disminuir la tasa de reintervenciones o la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y había pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, pero que además no tenían el deterioro de la función ventricular que queríamos, que era menos 40% que demostraron estudios previos, que tenían levemente reducida o inclusive conservada, y bueno, pasó bastante similar o bastante parecido. Si bien una reducción también significativa, en menor medida que los grupos anteriores, pero esta reducción en el punto final primario fue del 18%, y cuando exclusivamente vemos el empeoramiento en la insuficiencia cardíaca, este porcentaje fue mayor, una reducción de alrededor del 21% utilizando DAPA-lifosina. Por lo tanto, resumiendo, insuficiencia cardíaca con fracción reducida, insuficiencia cardíaca con fracción levemente reducida o preservada, pacientes diabéticos de alto riesgo con eventos cardiovasculares y con factores de riesgo parecían ser los pacientes que más se van a beneficiar con este grupo de fármacos. Pero los puntos finales renales son fundamentales. Primero, para poder establecer qué condición renal tienen
Nuestro paciente podemos utilizar varias clasificaciones. Esta es la que utilizamos, que son las normas KDIGO, donde básicamente utilizamos el índice de una creatinina y la tasa de filtración glomerular para establecer el riesgo de progresión de la enfermedad renal. ¿Por qué darle tanta importancia a esta situación? Porque la diabetes sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal y la primera causa de inicio de diálisis. Esto sigue siendo así y no se ha modificado con el paso del tiempo, a pesar de controlar a la diabetes de tener mucha más actividad, mucha más prevención, mucho más tratamiento, muchas más armas para tratar a la diabetes. Tenemos nutrición, tenemos un montón de condiciones, a pesar de eso sigue siendo la primera causa. ¿Y qué perfiles de daño renal tiene el paciente diabético que entra a nuestro consultorio? Fíjese que tal 25% de los diabéticos que entran a nuestro consultorio van a tener un estadio G3, o sea, van a tener menos de 60 de clearance. Y que la mitad, o el 40%, perdón, de ellos ya tienen algún grado de microalbuminuria. Tienen más de 30 miligramos gramos de albúmina creatinina o más de 300 en un porcentaje menor, alrededor del 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de los pacientes que ingresan a nuestro consultorio tiene algún daño, algún grado de daño renal. ¿Cuál es el problema del daño renal? Y el problema radica en que cuando nosotros le agregamos esto a la patología cardiovascular y en especial insuficiencia cardíaca, el porcentaje de pacientes o el empeoramiento de la patología cardiovascular es progresivo a medida que nosotros le agregamos algún grado de daño renal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No vamos a impedir que el riñón deje de funcionar en algún momento de la vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es intentar modificar esa curva de caída de la tasa de filtración glomerular, intentar de que el paciente, esa caída en la progresión sistemática por el envejecimiento glomerular, intentemos que esa caída sea menos pronunciada y nos dé más tiempo. Para esto es fundamental diagnosticar la patología. Fíjense qué interesante. Solamente la mitad de los pacientes con insuficiencia renal son diagnosticados cuando estamos prácticamente en una etapa 4, cuando hay menos de 30 de tasa de filtración glomerular. Recién ahí, la mitad está diagnosticada. La mayoría de las veces, en el 80%, hay un subdiagnóstico de la insuficiencia renal. Si no la diagnosticamos, no la tratamos. A pesar de tener hace mucho tiempo fármacos que tienen algún beneficio en puntos finales renales, desde aquel renal clonosartán hasta los nuevos fármacos como este grupo, que fueron evaluados. Y todos estos resultados se han dado independientemente de los puntos finales que fueron buscados en los trabajos iniciales con EMPA, CANVAS, DECLARE. Dijimos que eran pacientes diabéticos de alto riesgo, en pacientes con puntos finales renales han demostrado también el beneficio, creer era con canaglifosina, en pacientes con deterioro mayor de la función renal, y el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNEY, que son probablemente los evaluadores específicamente en puntos finales renales de esta población, independientemente de la edad. Poblaciones similares, resultados similares, lo mismo que en insuficiencia cardíaca pasa con estos dos estudios. En este caso, en pacientes que tenían menos de 75, entre el 25 y el 75, de tasa de filtración glomerular, más de 200 microalbuminuria y demás, que tenían dosis altas, máxima tolerada y acabado, hubo una reducción del 40% en el punto final en los puntos finales primarios, especialmente cuando nosotros agregamos a la muerte cardiovascular, le agregamos el estado renal final terminal, o sea, el inicio de diálisis, la caída del 50% o el deterioro sostenido más del 50% de la tasa de filtración glomerular, la duplicación de creatinina. El problema siempre en los puntos renales de los estudios es que cada uno utiliza medianamente diferentes criterios para establecer el punto renal final. Lo que nosotros tenemos que saber es que baja la microalbuminuria, que hace que por lo menos baja o se detenga la progresión o el aumento de la microalbuminuria y la disminución de la tasa de filtración glomerular. El EMPA-KIDNEY con empagliflozina, como dije, poblaciones similares, resultados similares. Bueno, esto randomizó diferentes tasas de filtración, correlacionó tasas de filtración glomerular con microalbuminuria para randomizar los diferentes subgrupos de pacientes. Pero bueno, el resultado fue bastante parecido. Muy importante, cuando vos tomás el deterioro de la tasa de filtración glomerular, el deterioro sostenido
le agregás la muerte renal, ¿no? Por causa renal y la enfermedad renal terminal, este porcentaje inclusive es mucho mayor la disminución con los SGLT2. Y es importante saber que al principio va a caer la tasa de filtración glomerular, eso es esperable, hay una explicación fisiopatológica lógica que implica que aquellos, pues simplemente por el mecanismo de acción, por esa modificación en la arteriola aferente y eferente, hace que aquellos glomérulos que están extremadamente dañados inicialmente pierdan funcionalidad, dado que cae la hiperfiltración, y esa hiperfiltración es lo que lo mantenía con funcionalidad activa. En cambio, el otro grupo que está sano o que está menos enfermo, esos glomérulos que coexisten nuevos con viejos, más jóvenes y más viejos, hacen que esos son los que son más cuidados. Disminuye el hiperfiltrado, termina disminuyendo o disminuyendo la progresión de la microglobulinuria y la tasa de filtración glomerular. Es esperable que caiga inicialmente y es esperable que a largo plazo esa caída inclusive signifique que tengamos un beneficio mayor a largo plazo. Bueno, hay infecciones genitales, en general son bien toleradas, lo más común son las infecciones genitales, especialmente, bueno, en mujeres y en hombres también, depende mucho también del estado metabólico previo, en general son graves, son tratables. Existe la cetoacidosis euroglucémica, particularmente viene de la mano de la utilización de cetonas por la caída en la absorción de glucosa que tiene la utilización de este grupo de fármacos y en quienes se van a magnificar esto y en aquellos pacientes que requieran mayor utilización o mayor necesidad de una glucosa metabólicamente activa y no utilización de ácido graso beta oxidación para poner energía. ¿Quiénes son aquellos pacientes que tienen infecciones severas, que están con algún grado de shock, que van a ser sometidos a cirugía? ¿Sí? Y en general, como le digo, por el resto de las cuestiones son bien tolerados. Ojo con la utilización de diuréticos, dependiendo del estado hemodinámico actual, cuando utilizamos el fármaco, el control de la creatinina a las 2 semanas, el seguimiento a largo plazo de la función renal, son fundamentales. Para concluir, en honor al tiempo, la utilización de estos fármacos continúa siendo, esta es la diapositiva un poco más vieja, pero nos dice que lo que ocurrió en aquel año, ya por el 2020, todavía seguía siendo muy baja su utilización. Esto ha cambiado realmente y ha cambiado más desde que el Ministerio utiliza o coloca como una condición fundamental la utilización o autoriza la utilización de estos fármacos en pacientes con un evento cardiovascular previo. Yo le agregaría riesgo de enfermedad cardiovascular, como dije previamente. Bueno, y para resumir lo que publicó Braunwald, donde dice que pocos fármacos han demostrado un beneficio tan sostenido como esto. Podemos asociarlos a los hallazgos que han ocurrido con las estatinas, que probablemente sean las estatinas del siglo XXI, pero que en diabetes, en insuficiencia cardíaca y en enfermedad renal es un pilar de tratamiento y probablemente haya sido el mayor avance de este siglo en este grupo de patologías tan prevalentes, tan frecuentes y tan invalidantes. Bueno. Muchas gracias. Bueno, José, la verdad que antes que nada quiero felicitarte por tu presentación, por tu exposición, porque en muy corto tiempo pudiste caminar todo el proceso del continuo cardiovascular, metabólico y renal, y cómo los ISGLT2 muestran beneficios en cada uno de estos escenarios. En honor al tiempo, voy a pasar un poco a las preguntas que hace la gente. Claudia dice: Hola, buenas tardes. Para solicitar la dapaglifosina, ¿qué se necesita para que lo cubra la obra social? No, no sé si querés comentar eso, José. Creo que depende mucho de la región y. Depende varias, depende de la obra social y depende a qué grupo de pacientes estemos pidiéndole. En pacientes diabéticos exclusivamente, nuestra región, en las obras sociales que representan el 50 al 60% de nuestra población, nuestros tienen corrientes, la obra social te pide que tenga, que sea diabético con algún evento cardiovascular previo o que tenga algún grado de insuficiencia renal.
Obviamente, yo estoy un poco en desacuerdo. Yo preferiría que, agregado a eso, soliciten una estratificación de riesgo para ver, como dije durante la charla, aquel paciente que va a tener una posibilidad de desarrollar la patología. Pero bueno, esa es la condición. O sea, más de 30 miligramos gramo o una caída de la tasa de filtración glomerular, o que tenga insuficiencia cardíaca, o que tenga un evento cardiovascular, una insuficiencia cardiovascular, un infarto, revascularización y más. Justificando eso, me parece que el fármaco debería ser aprobado sin mayores problemas. En otras obras sociales, que tienen una cobertura ya directamente en farmacia, te piden simplemente el diagnóstico, digamos. PAMI, nosotros no tenemos cobertura, digamos. Hay que hacer un trámite en general de difícil resultado. Y en insuficiencia cardíaca, depende también de la obra social, ¿no? Obviamente. En insuficiencia cardíaca también debería ser prácticamente automática, pero bueno, depende de la obra social. Pero hay que justificar nomás el tipo de insuficiencia cardíaca que tiene. Si tiene. Antes te pedían derivar la función ventricular, pero bueno, ahora ya pareciera ser que ese punto debería caerse, ¿no? Bueno, acá Jorge pregunta, ¿ISGLT2 o análogo GLP1? ¿En qué Depende. escenario? Depende. A ver, los análogos de GLP-1 tienen efectos cardiovasculares, en especial ateroscleróticos. Uno presupone, todos los análogos de GLP-1 mostraron disminuir la PCR, por lo tanto disminuye la inflamación, inclusive más probablemente o con mayor evidencia. Hay un trabajo que compara EMPA con semaglutide en PCR exclusivamente y mostró, que es el palio neuronodal, mostró una disminución significativa probablemente con semaglutide de la proteína C reactiva, inclusive en valores mayores de lo que ocurrió en el estudio que exclusivamente evaluaban inflamación. Entonces, uno presupone que los resultados de análogo GLP-1 tienen más que ver con disminución de la inflamación, en especial en pacientes obesos, y que esa condición hace que disminuya la tasa de eventos cardiovasculares. Tiene un efecto renal también importante, pero también de la mano probablemente del mejor control glucémico y de la disminución del peso corporal total. Entonces, yo diría que por eso hay una diapositiva que dije que me parece muy importante. ¿Qué predomina en el paciente? Diabético, por ejemplo, que tuvo un infarto. ¿Predomina la obesidad? ¿Predomina la insuficiencia cardíaca? Particularmente creo que el ideal sería los dos, que no hay una contraindicación para utilizar los dos, que hay que intentar utilizar los dos. Con lo difícil que es que te aprueben uno, bueno, y con el costo actual que tiene un análogo de GLP-1, pareciera ser que es más sencillo iniciar un SGLT2 en todo el continuo cardiovascular, iniciar un SGLT1. Particularmente creo que aquellos que tienen más de 30 índices de masa corporal, que son diabéticos, y en especial si están mal controlados en hemolítica glucosilada, por más que haya beneficio en todo el contexto de la hemolítica glucosilada, uno elegiría SGLT1. Aquel que tiene un daño renal importante, que tiene insuficiencia cardíaca, el primer fármaco, obviamente, elegir es un SGLT2. No sé si. Sí, bastante claro. Es decir, en definitiva, muchas veces no es necesario elegir uno o el otro cuando están dadas las condiciones, puede Dos. existir. Pero, bueno, Pero bueno, claramente cuestión de cuando costo, hay ¿no? más También. daño vascular, uno va más para los análogos. Cuando hay obesidad y daño vascular, más hacia el análogo GLP-1. Cuando hay más insuficiencia cardíaca, va hacia los ISGLT2 y por una cuestión presupuestaria, en todo el continuo cardiovascular, ISGLT2, digamos. También es real que los GLP-1 bajan un poco más la hemoglobina glicosilada si uno pretende control metabólico, ¿eh? Saquemos el evento cardiovascular como punto final y pensemos, si queremos pensar solamente en control metabólico, en hemoglobina glicosilada, probablemente lo análogo GLP-1 en población que cumpla con los criterios por lo fuera randomizado trabajo, ¿no? Ya sea más de 27 índices de masa corporal, pues, ¿sí? Inclusive lo que salió en el SELECT, en paciente con o sin diabetes, eso ya no es independiente, simplemente evento cardiovascular o alto riesgo cardiovascular en paciente con IMC más de 27. Pero bueno, está el tema del costo, que no es menor. Bueno, José, en honor al tiempo y teniendo en cuenta de que hay otras actividades relacionadas al Mini Confederal y que hay personas que están conectadas en este momento y que tienen que continuar con la parte presencial, vamos a dar por terminada esta actividad, este webinar, no sin antes volver a agradecer a Laboratorios Baliarda por acompañar en estos eventos
a la Federación Argentina de Cardiología y a todos los mini confederal de la Federación Argentina de Cardiología. Y por supuesto agradecer a esas casi 60 personas que se han conectado para escuchar esta excelente disertación del doctor José Silveira. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos un viernes a la tarde, que siempre suele ser un poco más difícil para este tipo de actividades. Y gracias por el interés en formar parte de esta actividad. Y a todos, muchísimas gracias por haber estado en esta actividad. Y nos encontraremos seguramente en un próximo webinar relacionado con los mini confederales de la FAC. Muchas gracias a todos.